¿Qué rollo, camaradas? Pues chéquense, fíjense que me llegó este envío hoy. Es una paquetería que yo no conocía, de Tijuana, no sé dónde me lo mandaron. Y la neta, pues me tardó como unos 5 días. Según esto, era de 2 a 3. Digo, no tiene nada de malo, ¿no? Nomás les digo que me llegó hoy y me parece bien. Pedí, curiosamente, pedí 2 del mismo, a la misma persona. Y una me las mandó un día después del otro. Entonces, a lo mejor, si trabajan los domingos, mañana me llega el otro envío. Ojalá, si no, yo creo que el lunes. Pero el otro son 2 figuras, nomás creo. Estas sí son como 4, 5, 6 figurillas. Digo, vienen unas abiertas, creo, y unas cerradas. Entonces, pues ahorita voy a abrirlas para checarlas, a ver cómo viene el envío y el paquete. La neta, yo soy, para los que saben, me han visto mis videos, no soy tan quisquilloso con las cajas y que si vienen dobladas y que si ese rollo. La neta, no, con que no vengan rotos los monos. Y ya me han llegado varias con las figuras rotas, con algunas partes. Pero las compro porque las compré así abiertas, pues, y un puño, y al vato sí las echa todas de una a la caja, y la neta ni pa' pelear, o sea, y si te las venden baratas, digo, no es justificación, pero pues ni modo, ya le un colalocazo y la paras ahí y ahí tú. Bueno, cambiando el tema, yo sé que a muchos no les gusta eso, ¿no? Y está bien, y a mí tampoco debería, ni a nadie, pero pues si compras un chorro de cosas a un excelente precio, Y si el vato dice, oye, pues me las mandas bien, sí, pues les pones su periódico, les pones su todo. Pero como son tantas cosas abiertas en una caja, y la neta, la paquetería solo maneja paquetería de Correos de México, pues ni modo, ¿qué se le puede hacer? Aquí me dieron esta opción, dije yo, pues adelante, y vamos a checar a ver qué. ¿Qué tal? Ya, yo de entrada aquí la veo bien sumida, pero puede ser la caja a lo mejor y de este no viene bien protegido por dentro. Aparte les digo, eran, ni me acuerdo bien qué figuras eran. Yo nomás las compré porque había la figura de Slash y la otra, no me acuerdo qué otra figura me llamó mucho la atención. Y como era todo el paquete, era un lote, pues dije yo las voy a comprar. A ver, aquí ya las abrí, las voy a ir sacando de una por una. O como vayan saliendo para irlas mostrando aquí. Voy a hacerlo de este lado porque del otro lado está la lámpara, una lámpara. Y se me va a oscurecer. Mira, se desmayó aquella por el de ver que viene, yo creo. Vamos a sacar. A ver, lo primero que salga. Chas, este, ya me acordé. El Pizza Monster. Este ya lo tengo yo. Lo tengo dos, bueno, lo tengo una vez y con este 2. Lo compré porque quiero hacer, bueno, ya les he dicho, un dioramita en las alcantarillas, como en el videojuego. Y quiero hacer a estos monos, 2 de estos monos brincando en el diorama y poner las tortugas que tengo pixeleadas y al Baxter y algunas, a meter a varios ahí. Varios personajes, también a lo mejor algunos del clan del pie que tengo pixeleados que traen su patineta voladora. Y pues ocupaba otro porque solo tengo uno. Aquí trae otro monito más pequeño. La pizza, un walkie-talkie parece. Aquí esta figura, como pueden ver, trae despegado un tobillo. El que me la vendió me dijo eso y por eso me lo dio barato. Y le dije yo que estaba bien porque nomás era de ponerle la otra pata ahí. Y pues colocarle algo para un pegamento o algo y ya quedó. Y como le iba a posar yo brincando el movimiento, pues le dije no hay problema, está bien. El otro sí lo tengo completo. Y pues la neta por el precio sí costeaba ese golpecito. Bueno, este fue el gancho con el que yo pedí las cosas. Las otras eran cosas ya repetidas. Por ejemplo, este destructor, pues ya lo tengo abierto y cerrado. Pero tengo rato queriendo pintar uno con esta onda gris como en las caricaturas.
Pero, no creo hacerlo con este. Mejor compro uno usado, no, a la hora no voy a querer. Pero quién sabe, a lo mejor y sí me animo, si no con este, con otro, pues, pero sí. La neta, venía en el paquete y salía también barato. Ay, se me cayó el unicornio de Deadpool. Bueno, ¿qué otra figurilla viene? A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ok, el Wicknut. Esta figura también es de mis favoritas de las reediciones. Se me hace súper. Esta figura me gusta mucho a mí. Desde morrillo me encanta esta figura. Porque fue de las que tuve yo de morro de las Tortugas Ninja. O sea, de morro uno, las tortugas eran bien difíciles de encontrar porque todo el mundo las compraba. Y casi todos nosotros o algunos de mis compas teníamos las figuras, pero piratas, botles de ahí del mercado, de afuera del seguro y eso, porque era más fácil y pues más económico, obvio. Pero yo original sí me acuerdo que tuve a este murciélago, tuve al Mugman, al hombre basura, y de ahí, y al Baxter, creo la mosca, los demás, pues todos volaban acá. Entonces no pude conseguir yo esto, y estos eran de mis favoritos porque son los que yo tenía estos. Y la neta me gusta mucho, le tengo mucho cariño a esta figura. Vamos a ver qué otra figura viene aquí. Ah, esta también. Este fue otro gancho que lo quise comprar. Dije yo que estos ni me interesaba comprarlas. De hecho, está bien grande la caja. No me interesaba mucho comprarlas, pero les digo, venía con el lotecito este y pues, ay, dije yo, pues tengo este que quiero comprar, este no lo tengo y pues ahí viene. También me salía muy barato. Son tres, ya este es Miguel Ángel, solo son tres de estos, creo, Leonardo y Donatello. Entonces, pues estos ni los voy a abrir, yo creo los voy a conservar así, no por colección, sino porque la neta no me llama mucho la atención. Y a ver, creo que falta otra cosa, que es la otra que sí quería yo. Este fue el que me motivó más. Ok, sí, creo que es todo. Este es el que me motivó más. Esta figura no la tengo. Y la andaba buscando, pues, semicompleta o completa. Desde hace mucho. Es el Slash. Y por no sé qué tanto traerá, pero trae, con que traiga el cinturón, ya es ganancia, la neta. Ya con eso está bien y está completo. Parece, valiendo roña, ¿no? Le falta aquí. Le falta una garra aquí, pero bueno, ya que eso es más fácil de conseguir que el cinturón, y trae un arma, y ya con esto ya lo puedo hacer pasar como que ya lo tengo, y ya, y lo bueno es que próximamente ya están anunciadas y ya están saliendo el nuevo pack de 4, el pack 4 que van a salir de las Tortugas Ninja Reedición, donde ya viene Slash, van a ir Slash, viene el Ratman, viene... Oh, ¿quién es? Ratman, Slash, y no recuerdo qué otros, pero son puros personajes, la neta, que ya de los que están medio caritos, pues. Entonces yo, en cuanto salga, me voy a hacer de él, pero por lo pronto ya tengo esta figura semicompleta, pero ya así ya está digna de posarse. O sea, ya es mínimo lo que le falta. Les digo yo, con que trae el cinturón, que es muy difícil de encontrar los cinturones, y aparte trae un arma, creo que trae otra cosa, otra arma, no sé, pero así ya está bien. Entonces la neta estuvo bien el envío, es el Pizza Monster, esta Lanza Tortugas, el Slash, y estos dos son como extras, pues. La neta no creo venderlos porque están muy baratos, aunque este, fíjense, por ejemplo, este con esta calcomanía no me había tocado ver. A lo mejor voy a checar, porque a lo mejor y hay unas que son variantes, pero este no creo que son variantes, en que traen pintado otras cosas, pero aquí por lo que veo no sé si traen pintado esta cosa de aquí, traen pintado así como estas cosas amarillas que están ahí en el pecho. Este parece que no, pero esta calca sí es diferente a las otras. De hecho, a ver, sí, no, sí vienen estos dibujos en las otras.
Si vienen. Bueno, voy a checar bien eso porque está padre. Se ve perro. Bueno, aquí la voy a dejar con este video de las tortugas ninja. Y la neta, muy feliz. Me faltan todavía otros amigos en llegar. Pero ya con esto me voy por servido por hoy. Saludos.